Siguiente. Queda este y un capítulo más y se acabó el juego. Capítulo 15. Tonto. ¿Va a salir Mike? Me pregunto yo. ¿Onda? Una espinela. ¿Bien? ¿Saldrá Mike o no saldrá Mike? ¿Qué decís? Yo creo que... Venga, voy a decir que sí, oye. Vamos a estar... Vamos a ser positivos. Aunque el U3 no ha salido, tío. Oh. El U3 no ha salido. Qué lástima. Me hubiese molado mucho ver a ese bicho en este juego, ¿eh? Hay un par de puntos. Ese debe de ser su santuario. Sí. De hecho, mira quién está ahí. Ashley. Pobrecita Ashley. A ver. Sus defensas son poca broma. Sus defensas son poca broma. ¿En serio has dicho eso, Leon? Y ya está. ¿Hay ningún punto más que no esté viendo? ¿No? Que no, ¿eh? Ahí es donde peleé contra Krauser. Hay más puntos. Por lo que parece, no. Supongo que es... Saca la pistola, que no me fío aquí. Vamos. ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar. Pues por aquí entonces. Nada por aquí. Vale, he visto una luz morada. Mira quién está ahí. Mi coleguita. ¡Onero! ¡Hijo mío! ¿Qué tal? Vengo a hacerte una visita. ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? A bienvenido. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Puedo mejorar el cuchillo de Krauser. Tarea fácil. Prueba eso a ver qué tal. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Ya tengo dos cuchillos guapos, ¿no? Entiendo. ¿No? Supongo yo. ¿Te puedo vender algo? No. No, porque no tengo berilos. Si tuviera un berilo más, se lo vendería. Pero de momento no. Y de aquí tengo 12 espinelas. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Voy a ahorrar. Va a ir comprando tickets de mejora. Entonces eso es, vuelve cuando quieras. Sí. Voy a ahorrar, sí. A ver. Bueno. Un poquito más ordenado. De hecho, ahora espérate, que le voy a vender otra cosa. Le voy a vender esto. A ver cuánto me lo paga. Bienvenido. Hola, buonero, ¿qué tal? ¿Cuánto me pagan las mezclitas completas? ¿10.000? Sí. No te servirán de mucho, como en el original. ¡Hala, para ti! Gracias. Nada, hombre, a ti. Siempre. No le puedo mejorar más. Y... ya poco voy a poder mejorar, creo. ¡Que no te maten! Espero que no, buonero. Esperemos que no. ¿No hay por aquí una misión tuya? Joder. Bueno, está bien. Y tampoco hay tesoros. Mira, hay un tesoro ahí y otro ahí. Y por aquí también. Bueno, hay alguno que otro. Alguno que otro hay. ¡Que no te maten! ¡Ahí está! ¡Viendo pasar el tiempo! ¡Dios! ¡Ah, que me da! ¡Un 10! ¿Qué es eso? ¡Mike! ¿Qué ha sido eso? ¡Es Mike! ¡Puto amo! ¡Hostias! Espera. Quítaselo. Ahora mismo no quiero eso. Presento, mucho tráfico. Helicóptero de combate y cortesía de Hunnigan. ¡Anda! Me llamo Mike. Vamos a darles a estos cabrones su merecido. ¡Puto amo! Hunnigan. Te debo una. ¡Bien! ¡Ah, que venís por ahí! ¡Lleva granadas en el pecho! No, no lleva. ¡Ah! ¡No lo había visto ese! ¡Dispara, Mike! ¡Dispara, que viene mucha gente! ¡Vaya puntería! ¡Pero qué cojones! ¡Dale, dale! ¡Toma ahí! ¡Pata en la boca! ¡Mike! ¿Disparas o no disparas? ¡Apártate! ¡Imbécil! ¿Alguien más por aquí escondido o algo? ¡Hostias!
Viene mucha gente, ¿eh? ¿Pero dejan de venir o no? Esta zona es ya impresionante la acción, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ah, que vienen por detrás también! Venga, está bien. Se va a poner así. ¡Dispara, dispara, Mike! ¡Dispara! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Bien! ¡Bien esa! ¡Buah, cuánto dinero, ¿no? En un momento. ¡Madre, 1500 pelas y todo! ¡Arde, cabrón! ¡Bum! ¡Qué digos, eh! ¡El puto Mike! ¡Toma! Al final se ha salido, ¿eh? Al final sí. Sí, señor. ¿Algo por aquí detrás que no esté viendo? Ah, no aparece. Voy a subirme aquí. Subí, subí, Leon. Subí. Tiene que haber algo por aquí, ¿no? ¿Puedo manejar esto? ¡Ah, lo puedo manejar! ¡Oh, tenía que haberlo hecho antes! Que a todos los que vienen por aquí les reviento. Bueno, tarde. Ahora mismo ya... tarde, ¿eh? Una hierba, ¿vale? Nada por aquí, un par de cajas, dale. Y más pasta. Joder, 35.000 en un momento, ¿eh? Cuidado. A ver, Leon, vamos a entrar aquí a ver si hubiese algo. Algo hay. Hay un tesoro por aquí, ¿eh? ¿Dónde? No lo veo. ¿Qué está arriba? ¡Ah, no! Está por la parte de fuera, creo. Por aquí tiene que haber un tesoro. Mírale. ¡Joder! ¡Un berilo rojo! Mira lo que voy a hacer. Eso por ahí. Eso por ahí. Y ahora, esto ahí. 59.500 pesetas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Eso es mucho. Míralo. ¿El qué? ¿Y qué es mucho? ¿Lo de los tesoros? Sí, sí. Están muy bien. Y si lo combinas ya te puede dar algo, claro. Vale, pues 59.500. No está mal. Ahí ya no necesito subir. Vámonos. Vámonos, Leon. Ya toca. Nada por ahí. Gracias, Mike. O tus huevos, Mike. Antes de volver al tajo, dice. Dispara, dispara, Mike. ¿No disparas ahí o qué? Sí, señor. ¿Tengo la mirilla? Sí. Stingray. A este paso te haces un experto en antigüedades, dice. Sí, 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 ¿eh? Experto en antigüedades de España, además. Escribí la escena más triste del juego, aparte de la de Luis. No me spoilees, por favor, Fuego Crans. No me spoilees. Ah, vale, creo que sea a lo que te refieres. Igual no, ¿eh? Igual aquí es diferente. Veremos. No está nada mal. No está nada mal, Mike. No está nada, pero que nada mal. Mira este. Bueno, pues no disparo. ¿Para qué voy a disparar si ya lo vas a hacer tú? A ver, algún tesorito por aquí. Hay uno ahí. ¿Y eso dónde es? Es en el piso de arriba. Vale, 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 vale. ¡Hostias! Tiene mucha gente, ¿eh? Suelta eso, que te va a hacer daño, amigo. Te lo he dicho. Te lo he dicho, pero como no haces caso... Se lo había dicho, ¿eh? Por aquí no se debe, no se puede subir. Ah, vale, está cerrado aquí. Hay que subir aquí. Pero a ver, ¿qué pasa? Ah, lo de la escena, veremos, veremos. Veremos a ver lo que pasa. Ojalá no muera, tío. Sí, sí va a morir, lo sabemos todos. Va a morir seguro. Pero segurísimo que va a morir Mike. Estoy convencido. Pero tío, esto de que se ordene automático debería tener en cuenta, pues yo que sé, las curas, que se ordena todo, pues todas las curas a un lado, digo yo, vamos.
y me encariñé con Mike en poco tiempo. Yo sí lo admito, sí, claro. Y eso... Y eso que solo se le oye la voz, que no le llegamos a ver, ¿sabes? La primera vez que lo vi sí me rompió. Claro que da lástima, y aquí va a dar más lástima todavía, seguro. Vale, a ver, voy a recargar cosas. Ahí. Y ahora la Magnum. Bueno, la Magnum, sí. Oh, por aquí. Aquí, te vi. ¡Ajá! Una lágrima índigo. Bueno. Mientras voy al lavabo, dice. Sí, vamos, que te tengo que defender esta vez, ¿verdad, Mike? Eso está cerrado, por ahí no puedo. Claro, tengo que bajar por aquí, no sé qué, dar toda la vuelta, vale. ¿Vale? ¿Quién está? Que no, hombre, que no. No estoy. ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, que hay bichillo! ¡Ah! ¡Huele, cabrones! ¡Mejor de puta! ¡Vale! Me ha matado. ¡No, no, 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 no! Ha faltado, vamos. El pelito, un calvo ha faltado. Mike, ¿de ese no me defiendes? Ah, que viene otro. Joder. ¡Come plomo, hijo puta! ¡No! ¡No, no, 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 no me matéis! ¡No me matéis! ¡Panda de desgraciados! A ver. Concentración. No, tío, pero para allá no, hombre, para allá no. ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido, Leon! Ahí va un... Me han tenido que dar justo en el momento en el que he tirado la granada, tío. Es que vaya tela, ¿eh? ¿Me da? No me da. ¡Hostias! ¡Fuck! ¡Aparta! ¡Muere, pesado, muere! No, no me cogiste, mentira. Mentira cochina y sucia. ¡Muere! ¡No! Que me van a matar, que me van a matar. Y no tengo curas. Hora de sacar la artillería. Lo siento. ¿Cómo? ¿Seguro? ¡Mentira cochina! ¿Os ha gustado mi artillería, eh? A ver, ahora sí me puedo curar. ¡Uy! ¡Has perdido el brazo! ¿Muerto? Muerto. Me da una hierba, bien. ¿Eh? ¿Quién está disparando flechas? ¿Eh? ¿Quién es? No le veo. ¡Oh! ¡Dios! ¿Dónde? ¿Qué cojones? Espérate, que me he dejado dinerito ahí abajo. ¿Qué haces, Leon? ¿Estás borracho? Está borracho. No sé quién me dispara flechas, la verdad. ¡Cojones! A ver, que no... ¡Ah, ya te he visto, amigo! Ya te he visto, ¿eh? Toma, para que no tires tanta flecha. Mira, aquí me dejo cosas. Ahí... Oye, una pasta en un momento, ¿eh? Y todavía no he vendido la movida esa. Ahora sí avanzo. Vaya. ¿Quién ha sido el otro de la flecha? ¡Ah, te he visto, cabrón! Quieres morir, ¿verdad? ¡Ah, que tienes protección! Toma, para que no te protejas, perrito. Flipao. No sé, pero corre, salva a Mike. No, 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 no hace falta correr. Yo no corro en estos juegos. Salvo que la ocasión lo requiera. Pero mientras no haya que correr obligatorio, no corro en estos juegos. Voy despacito, con la calma. Tranquilamente. ¿Y si subo por ahí? A ver.
De hecho, creo que por ahí es, ¿no? Para avanzar. Puede ser. Hierba amarilla, para luego venderla. Ahí hay una entrada. ¿Cómo subo ahí? ¿Por la entrada esa? Puede ser. Tiene toda la pinta. Pues baja, baja. Baja, Leon. Nada por aquí, nada por allí. ¿Me dejo algún tesoro, por cierto? No. Vamos, vamos, Leon. ¡Avanti! Va a salir gente aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Pero... ¿y por qué ha aparecido ahí? ¿No puedo subir aquí? ¿Cómo desactivo esto, tío? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¿Poco? Habrá que subir, ¿no? Entiendo yo, para matar a ese. Porque ¿qué otra cosa puedo hacer entonces? Nada, ¿no? Es que no, por ahí no. Tengo que subir, yo creo. Voy a subir, voy a subir. Venga. Sube, sube, Leon. Subí, subí. Aquí sí que va a salir gente. Ya lo va a ver. Recogí. Fuck. Que viene muchas veces. ¡Sí, te jodo! Desgraciado. ¿Dónde vas, imbécil? ¡Ajá! No, le he dado, le he dado. Le había dado al botón. Bueno, si ellos dicen que no, pues será que no. Ya dejarán de venir, Leon. No sufras. ¡Hala! ¿Cómo arde, eh? ¡Madre mía! ¿Ah, sí? ¿Seguro? Yo no estaría tan seguro. ¿Desde aquí le puedo dar? No. ¡Ih! Y le vuelo el casco. ¡Hombre! ¡Oh, oh! ¿Qué cojones? ¡Muere, hombre! ¡Qué duro! Madre mía, menos mal que te dejan plantas aquí para parar un tren. Sí, me tengo que elevar, sí. A no ser... a ver. No. ¡Ah! Me creía que iba a entrar a cholón, ¿eh? Pero qué va. ¿Qué va, tío? ¿Alguien más por aquí? ¡Ah! Vale. Entiendo. Hora de probar tu propia medicina. Toma, hijo de puta, come. ¡Hala! Vamos, Mike. Ayúdame. Help me. Dios, qué duro. Ah, que está muerto, vale. ¿Qué pasa? ¿Quién más? ¡Dios! Vale, Mike. ¿Viene alguien por detrás o algo? ¿O qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Ahí! Mátalo al cerdo. Y a ese también. Por imbécil. ¿Ya? Como me venga alguno por detrás, verás. Me voy a reír, ¿eh? Como me venga alguno por detrás, me voy a reír. En verdad no me voy a reír. ¿Y ahora por dónde? ¿Y? No sé. No sé por dónde es ahora. ¡Ah! ¡Por la puerta esa! La va a romper Mike. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Mucha gente, eh! ¡Tomad, comed! Ah, muy bien, Mike. Me alegro. Seguro que ni te harán sudar, dice. ¡No! ¡Muere! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que viene alguien? ¡Eh!
¡Qué callado te lo tenías, ¿no? ¡Qué callado te lo tenías, hijo puta! Vaya, hombre. ¡Qué duro! Toma, por duro. Más hierbitas. ¡Vienen más! ¡Toma ahí! ¡Qué duros! ¡Cojones! ¿Ya? ¿Alguno más que quiera probar? ¡Buah! Aquí hay muchos con Gatling, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Luis Ángel! ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está disparando, Mike? ¿No ha dicho que no tenía munición? ¡Ah, que vienen por aquí! ¡Dios! Tontos. ¿Qué haces con dos cócteles? ¡Ah, duales, el hijo puta! ¡Adiós! Oh, oh, me quedo sin munición, ¿eh? De pistola. Pero tengo esto. Ah. ¡Oh, que se transforma! ¿Y ese? ¿Por qué se ha caído? ¡Mamá, huevos! De vez en cuando miro para atrás por lo que pueda venir, ¿sabes? Te damos un regalo al que hay ahí abajo. ¡Ay, no puedo! No tengo para darle un regalo. No tengo... ¡Ay, pero no se había transformado este! ¿No? Pues se ve que no. Bueno, pues sube, sube, Leon. Sube, sube. Ahora a rifle. A ver, observemos, ¿eh? Con cuidado. Le he visto, le he visto, le he visto. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Que vienen por detrás? Es que no sé por dónde vienen, tío. Toma. ¡Hala! Y me da otro por otro lado. ¿Pero qué cojones? ¡Muérete! Nunca está de más perder la cabeza, amigo. ¿No lo sabías tú eso? Mierda. Le he dado la pierna. Por lo menos, le he dado. ¿Quieres otro? Toma, la misma pierna. Toma, por si te has quedado con hambre. Flipao. ¡Epa! Como os gusta tirar flechas, ¿no? Vosotros a flechas, yo a rifle. A ver qué os parece. Dale ahí. Y ya municiones y cosas. A ver, ¿algún tesoro? No. ¡Ojo, Nemesio! ¡Benvenuti! Os pillas aquí en plena acción. Vale, cartuchos y tal. ¿Quién hay por ahí? ¡Que le reviento! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Y ese sonido? ¿Por qué? ¿Por qué suena eso, tío? Suena como un bicho viniendo. ¿No? No sé. Dale ahí. Dale. Ahora vienen 200. ¿A quién has encontrado? Toma, encuentra esto. Vamos, bajad. Toma, por encontrar. Tú también. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Ah, que se gasta! ¡Anda, coño! Se gasta ese arma. Bueno. Mira, ¿ves cómo escuchaba algo raro? No dejan de venir. Sí, dejan, Leon. No sufras, hombre. ¿Muerto? Muerto. Dejarán de venir, hombre. ¿Quién ha venido? ¡Oh, Dios! Y encima un jabalí de estos. Toma, jabalí.
¿Ya? ¡Que te calles, imbécil! Fue sin querer. Fue sin querer, hombre. ¿Por qué desconfías de esa manera de mí? ¡Tomad, para vosotros, jugadores! A ver. Voy a subir por aquí. Mira, una hierba roja. Vale, me sirve. ¿Desde cuándo se gastan las metralletas de ese estilo? En el original estaban, pero no te permitía usarlas. Aquí sí. Me parece más lógico, claro, que te deje usarla. Porque, a ver, ya que están ahí... Mira este. ¡Eje! ¡No! ¡Ups! Perdón, se me fue el dedo. Se me ha ido. Se me ha... ¿Sabes? Es que me baila. Cojo una pistola y me baila el dedo. ¿Qué te parece, amigo? Me baila el dedito. ¿Dejarán de salir? Supongo que sí, ¿no? Mira, cartuchos. Buenos son. Vale, voy a darle a esta movida. A ver, que se abra la puerta de una vez. Ahí. ¡Hala! ¡Puerta abierta! Y por ahí nos tenemos que ir. ¿Tiene alguien más? ¿No viene nadie? Joder. Quería gastar este arma. ¡No viene nadie! ¡Oh! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! Vale, perdón. Es que necesitaba desahogarme. Ya me he quedado a gusto, Ya me he quedado gustísimo. Adiós, cerdaco. No ha durado nada, ¿eh? ¿Qué le he pegado? ¿Dos cartuchazos? ¿Y una pata? Vaya mierda de orco. O sea, de ogro. De orco. Ahora es cuando llegan y no tienes metralleta. Hombre, ya no creo que lleguen. Yo espero que no. Oh, creo que se viene, ¿eh? Creo que se viene el momento. ¡Sube! Gracias. Creo que se... Mike. Y encima la misma frase que en el original. Sí, cuidado con la cabeza. Despacito. ¿Qué? Joder. Son novistadores. ¡Y salen avistadores aquí! Te prometo que serás el siguiente Sander. ¡Oh, Dios! ¡No! Dejarme un poquito de espacio. ¡Un momento, un momento! ¡Madre mía! ¡Morís, hijos de puta! ¡Habéis matado a Mike! ¡Cómo tenéis huevos! ¡Vuestra puta madre! ¿Dónde vas? ¡Oh, Mike, tío! Un grande, duró poco, pero dio guerra. Pobrecito, y encima se le ve, ¿eh? Y no es un misil, son los novistadores. Son los putos novistadores los que matan a Mike, tío. ¡Oh, da más lástima! Dos zafiros. Hago vuestros muertos más frescos, ¿eh? ¿Dónde? Pero... ¡Ah! Vale, vale, ahora me meto ahí. Hay un pasadizo subterráneo. ¿Qué cojones? Y aquí puedo subir. ¡Anda! Esto es nuevísimo, ¿eh? Puedo subir aquí. ¿Qué hay aquí? Un par de barriles. Bueno. ¡Hostia! Plagados de pasta, ¿eh? Aquí fue más trágico. Sí, un poquito más. El otro es un misilazo y ya está. Aquí hasta que... Hasta que se estrella. ¡Eh!
cojones! ¿Me he dejado de eso? Ah, creo que me he dejado de esto, ¿eh? ¡No! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Pero cómo voy ahí, Dios mío! Vale, sé cómo voy ahí, sé cómo voy ahí, sé cómo voy ahí, sé cómo voy ahí. Por aquí. A ver qué tiene ese cofre. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, debo decir. Me deja... No me fío, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Cetro de la corona. ¡Hostia! A ver, esto es lo que estaba en el original en las minas, ¿eh? Cuidado que ya le ha dado el venazo del 100%. No, 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 si ya no me hago el 100%, ¿qué va? Bastón dorado decorativo muy elaborado, exclusivo para venta. ¿Y la llave esta? Llave perteneciente a Luis, pero no la he llegado a usar en el laboratorio. ¿No me dijo que era para el laboratorio? Epitafio del arrecife. 1827. Los huesos de nuestros hermanos reposan en todas las naciones. La sangre de nuestros hermanos es todo nuestro alimento. Solo morimos por renacer. Vivimos a través de la eternidad. Reinamos en lo absoluto. Keenan Saldler. ¿Esto qué es? ¿Toda la familia del Saldler o qué? ¿Te dejó caer por aquí? Tiene pinta, ¿no? ¡Eh! ¿Y ese de ahí? ¿Está en el otro? Y no que sí, ¿no? Dudo mucho que esté por aquí, la verdad. ¡Hala! ¡Vámonos! Voy a sacar una pasta de ahí, ¿eh? Debo decir. Voy a sacar un pastón. ¿Dónde estarán los emblemas? ¿Dónde estarán el resto de emblemas? ¿Dónde pueden estar...? Me gustaría reventarlos todos, pero claro, vete tú a saber. Lo mismo me los he dejado por la otra zona y estoy yo ahora como para volver. Con las ganas que tengo de partirle toda la madre al hijo de la gran puta este del Saddler. Vete tú a saber. Y es que no me los marca en el mapa, que eso me... me resulta raro, la verdad. Ahí está la nota. Ahí está la nota de la misión. Demasiado fáciles han sido hasta ahora. ¿Cómo de, el qué? ¿Los emblemas? Ya. No, porque coges la esta de la misión y te los marca en el mapa. Y yo creo que ahora cuando coja esto me los va a marcar. Quiero que cada uno de esos medallones azules que hay colgados por las ruinas acabe hecho añicos. Incluso esta isla de mierda tendría mejor paisaje sin esas cosas colgando por ahí. Destruye todos los medallones azules. Ruinas del arrecife. 5 espinelas. ¡Ah, están todos aquí! Hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. En ese caso, los busco. Mira, ¿dónde hay uno? Uno por ahí. Vale. Hay otro abajo, creo. Me he dejado uno abajo. El otro está... por aquí... por aquí, ¿no? A ver, ¿me puedo asomar un poco más de cerca? ¿O no? El otro está más o menos por ahí. Pero igual tengo que dispararle desde abajo. Espérate, ya que estoy, tío, no me voy a ir sin hacerlo, ¿sabes? No me pienso ir sin hacerlo. Y creo que hay otro... a ver. ¿Está aquí o está abajo? ¡Eh! Lo he visto. Míralo. Vale... 3 de 5 y tiene que haber otro por aquí, creo. Te los marca. Pero creo que te los marca si tienes comprado el mapa del tesoro. Si no, no. Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero creo que sí. Tiene que estar supuestamente... ahí, mírale, le veo. Vaya, hombre. Y coño. Vale, y el último, avanzando. Tiene que estar avanzando. Pues venga, vamos, Leon, vamos. Vamos que tú puedes. Poquito queda, ¿eh? Qué poquito queda, tío. Muy poquito queda de juego ya. Tristemente sí.
Está avanzando, sí. Además hay un tesoro por ahí. ¡Un tesorito, güey! ¡Uy! Yo. ¿Algo por aquí o alguien? Hay ratas, ¿qué hago? ¿Me las cargo, por si acaso? ¿Qué pasa? ¿Ha sido eso? ¿Ah? ¿Pero qué? Hay sacos aquí. ¡No! ¿Estás vacilando o qué? ¿What? ¡No! ¡Hijo puta! Esto es un homenaje al saco de... ¡No! ¿Es un homenaje al saco del otro Resident? Puede ser, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Mírale cómo salta el imbécil. Ahí, ahí, ponte de pie. ¡Hala! ¡Muere! De repente, ¡boom! Se convirtió en chocapí. Una esmeralda. Bueno. ¡Hala! Explota un poco más, si eso, hijo mío. ¿Qué cojones, tío? Tiene que haber por aquí. Ah, vale, está ahí dentro. ¿Y si yo me pongo el rifle y miro a los sacos estos? No se ve nada. Digo, igual. Por aquí, ¿no? Tiene que haber. Por aquí tiene que estar. En algún lado. Hay un castellano por aquí. Dentro. Mira, el tesorito. ¿Qué es? Brazalete espléndido. Vale. Castellanos. ¿Dónde te escondes, amigo? ¡Ajá! Hostia, llevo 14 de 16, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Uno por capítulo? Igual sí. Igual sí. Es posible que sí. Y el talismán tiene... O sea, el talismán, el medallón, tiene que estar por aquí. No sé. Eso es fuera, ¿verdad? ¿Eso es fuera? ¿El saco no lo puedo romper? Creo que es fuera. Voy a ir fuera. Voy a ir fuera, voy a ir fuera. Un momento. Ahora después exploro todo esto. Quiero ver... Claro, creo que ya sé dónde le tengo que dar. Sí que fuera, sí. Mírale, si le veo. Vaya, hombre. Pero ponle lo otro. A la verga, Lupe. ¿Le podría haber dado con la pistola? Seguramente sí. Pero... Me suda la picha. Me suda la picha. ¿Esto se abre? Ah, no. Joder, parecía abrible, ¿eh? Transporte de especímenes. Se han completado las reparaciones sin incidentes. Debido a que las instalaciones solían utilizarse para confinamientos, el trabajo requerido para reforzar el cierre hermético ha sido mínimo. Si no existe ningún problema con las pruebas del sistema de ventilación, traeremos los especímenes restantes del edificio 1. Se han transferido todos los especímenes. Sin embargo, hemos sufrido un ligero percance durante el transporte de uno de ellos cuando se ha violentado. Por suerte, el número de bajas ha sido menor de lo que anticipamos. Por favor, tengan mucho cuidado cuando traten los especímenes. Hemos recibido informes de que están empezando a adquirir tolerancias a bajas temperaturas. Bueno... ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eh! Cursos. Bueno. No era lo que esperaba, pero no está mal. Y esto. Oh, nada. Nada por aquí, ¿no? Nada más. A ver... Me ha gustado pegarle un tiro a una rata, pero bueno, vamos a abrir aquí. No me fío del saco este, ¿eh? Ah, qué bien. Ah, qué bien. De verdad, es que de verdad... ¿Cómo hay que andar, eh? He oído algo.
De hecho, veo algo ahí. Ah, es un hijo puta dentro de un saco. Hoja. ¿Qué suena, tío? Otro saco por ahí. Ah, vale, hay varios. Aquí no hay uno solo como en el original. ¡Adiós! ¡No! Me dio. Hijo puta. No tengo... Ah, sí. ¡Joder, tío! ¡Coño! Le tienes que dar exactamente en el punto, si no... ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda grande! Es un puto... Es un puto Iron Maiden. ¡Venga ya! ¿Me vas a decir que eso no la da en la cabeza? ¡Joder! Y levanta, anda. Toma. Flipao. ¡No! Me va a dar. No me da. Nada. Estúpido. Rubí. Te van a salir. ¡Anda! ¡Eh! ¡No la he dado! Ah. Ha saltado y la he matado en el aire. ¡Qué cojones! Eso, a ver, puedo pasar. Ahí va a salir alguien. Prefiero hacerlo así. Ups. Duele, a que sí, a que duele. ¿Eres Iron Maiden? Sí, cómo no. Joder, casi le doy. ¡No! Joder, con los putos sacos. No veo. Pero venga ya. Buen parry, ¿eh? Una lágrima índigo. ¿Dónde está este? ¡Ay, que viene, que viene! No le veo, tío. Es que no le veo con los putos sacos. Los temo a estos cabrones. Diamante amarillo. Bueno, no está mal. ¿Algo me dejo por aquí? Creo que no. Creo. ¿Creo? No. Hay que darle a esto y correr. Y me gusta esta zona, ¿eh? Hay varios. No hay uno, hay varios. Los cabrones. A correr, Leon. Joder, con los putos sacos, tío. La pasa. Ahí la llevas. ¡Señor! ¡Uy! Me creía que había algo ahí dentro. Una caja de herramientas. Nada. Un par de cajitas. Piones, plantas y demás. ¡Oh! Galería de tiro, ¿eh? Hay galería de tiro ahí. Bueno. ¡Hombre! ¡Buonero! ¡Amigo! ¿Qué tal? Forastero. Dime. He oído que te has encargado de esa última petición. ¡Sí! De parte de mis compatriotas. Gracias, amigo. ¡Ah, hombre! ¡A ti! Buena logro, cosa, preparado para lo peor. Creo que me he hecho todas las misiones. ¿Qué compras? Mira, te voy a... Espérate. Momento, buonero. Un segundo. Una ahí. Otra ahí. Me sirve. Bienvenido. Me voy a vender. Mira, esto para ti, esto para ti, esto para ti. De estas tengo tres. Esto también para ti. Los tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Ya, ya. Lo sé, cuida. Me da 3.000 por las hierbas amarillas. 1.000 por las rojas y otros 1.000 por las verdes, ¿no?
O sea, serían 5.000 si lo vendo suelto. Y si le vendo la mezcla entera son 10.000. ¿Qué te parece? La vaina loca, ¿eh? Vale, pues para ti. Gracias. De nada, hombre. Qué majo si me eres. Permites que lo diga, es un gran trabajo. Lo merece. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Tremenda pasta, me estoy gastando. Buonero, repárame esto. Me iba a poner el fuera, amigo. El este de Eida, pero paso. La cadencia. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. ¿Empezamos? Pero si está por acabar el juego. ¿Oh? Claro que está por acabar. ¿Cómo que empezamos? ¿Qué he dicho yo con empezamos? No sé, se me ha ido. Tienes pero a la olla. Un ticket. ¿Eh? Bien. Elige un arma, forastero. Y mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Me gustaría ahorrar para esto. Para pillarte este ticket. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Que dice el buhonero que empezamos a entender tus gustos. Hay cosas que vale. Pues no ha tardado, no, pero me lo ha dicho muchas veces. Buen viaje. Está loco. Está loco aquí el colega. A ver. Yo creo que llevo lo mejor que puedo llevar para tal. Sí, realmente sí. Voy a probar esto, a ver. Última galería de tiro, pues ya que estamos, la probamos, ¿no? Yo creo. Puede estar bien. Forastero, relájate y pasa un buen rato, amigo. Habrá que verlo. Ah, no, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, no. Es simplemente reintentar las que te hayas dejado. Pero no, voy a intentar esta una vez. Venga, va, ya que nos vamos a ir, voy a intentarla una vez. Terrible. ¡Terrible! ¡Mierda! ¡Ah! Eficiencia personificada. Anda. ¡Ah! ¡Dios! Me pongo caliente como peglilla. Está chunga, ¿eh? Es que tengo cuatro armas, tío. Tengo cuatro armas. Qué locuras de nivel, un poco, ¿eh? ¿Pero y dónde están las cosas? No sale nada ahora. Mierda. No me va a costar, ¿no? No, no me va a costar, ¿qué va? No me va a costar. Eso nada. ¿Qué va? ¡Corre! ¿Sabes lo que voy a tener que hacer cuando yo me haga esto en serio? ¡No! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Madre mía esta, chaval! Me voy. Adiós, buhonero. Me he arrepentido. Puede que la Magnum tenga más penetración, pero no me deja equipármela ahí. No me deja. Le puedo comprar dos fichas de oro si queréis que saquemos el último amuleto de la partida. Lo más seguro que esta sea la última galería de tiro del juego. Si queréis, le compro un par de amuletos. Le compro, o sea, de fichas. Metemos una de plata y dos de oro a ver lo que da. ¿Lo hacemos? ¿Qué decís, chicos? Venga, va. Una y dos. Voy a comprar el último amuleto, seguramente de la partida. Todos necesitamos un descanso de
Una y dos y tres. ¡No, tío! Y me sale Repe. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¿Qué le vamos a hacer, oye? Pasan, qué cosas. Hola, Bonero, ¿qué tal? No, 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 me voy. Me voy a la verga, Lupe. Ah, y me he hecho un logro ahí abajo, ¿eh? No sé si habrá sido por atravesar varios. ¡Ahí está! ¿Eh? ¿Quién me ha visto? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Mírale dónde está! ¡Venga ya! Vale. ¡Coño! ¿Alguno más? Ashley, estoy cerca. Ashley, no sufras. Pero tío, huélale la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué susto! Estos bichos son asquerosos, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Estás flipando o qué? ¡Hala, muerto! ¿Qué cojones? Cuidado, que hay novistadores, cabrones y la madre que los parió a todos. ¿Algún tesorito? No, en la siguiente zona sí, pero aquí no. Cuidado, ¿eh? Cuidado con los novis. Cuidado con los novis. Voy a dejar las minas esas, ¿eh? No las voy a volar. Por si acaso. Venid, venid. Seguidme. Cerca americana, ahí de gratis. ¡Ah! ¡Coño! La madre. ¡Siguiente! Tantas pelotas que tenéis. Vale, tenía que hacer la prueba. Lo he visto ahí, digo... ¿Quién dice eso y por qué? ¿Qué tienes de arma, amigo? Un lanzacohetes. Vale, venga, a ver. Tú tienes un lanzacohetes, pero yo tengo un rifle de francotiraditen con el que te puedo volar el melón, ¿sabes? Y esas cosas. Mira este. Toma. ¿Dónde está el bicho? Que no le veo. Ah, se puede subir ahí, ¿no? Pues habrá que subir para ver lo que hay, más que nada. Está el bichito que tiene hasta los huevos. Va a subir. Que está aquí arriba, atascado. ¡Mírale! Un imbécil, ¿eh? Un tremendo imbécil. ¡Muere! Ahora, eso sí, los sustos que me pegan estos bichos para mí se quedan, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Tiene otro? ¿Dónde? Ah, qué bien. Iba uno por ahí con un este en la cabeza. De random, ¿no? ¡Hola! A ver. Toma, muere. Y el que tiene la plaga, ¿qué hace? ¿Que sube? Ah, sí, sube, sí. Sí que sube. Déjale, déjale que suba. Ven, ven. Ven, flipado, ven. ¡Toma ahí! ¡Hala, se acabó! Coño. ¿Por aquí arriba habrá algo más? Creo que no. Creo que no. Mira, hay trampa ahí. ¡No! Esta vez no me ha asustado, por lo menos. ¡Adiós, imbécil! Sígueme, pero a pata. Ven, ven, ven. Ven, sígueme, sígueme. ¡Ah! Imbécil. Y yo también. Au. Duele, ¿eh? Duele. Las hierbas roja y verde. Ah, esta vez sí me ha curado del todo. Vale. Pues nada, vámonos. Nada más, ¿no? Por aquí que no vea, tal. No, no tiene. Y nada. Cuidado que voy muy rápido. Luego me pego los sustos. ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¡Ah! ¡Corre, ratita! ¡Toma, ratita!
quita. Mira, me tenéis hasta la punta de la picha. Toma. Matad la boca. Y te puñalo el cuello. Porque eres un imbécil. ¿Qué estáis tirando? ¿Explosivos? Ay, Dios mío, qué tontos. Qué tontos. Vamos, vamos, vengan, vengan, vengan. Vamos, vamos, vengan, vengan. Acérquense, acérquense. Toma, tragaos eso. Para que no habléis tanto, que tenéis la boca muy larga. Bueno, la lengua. ¿Quién viene? Espera, espera, que me aparto un poco de ti, amigo. Me sirve. ¡Hombre! ¡Bienvenido, Luis Ángel! ¡Toma! Muere. ¿Alguno más? Te cogí, dice. Te cogí. ¡Qué pollas tú! ¡Imbécil! ¿Eh? ¿Qué hay aquí dentro? Hay cosas, ¿eh? Ahí se han explotado unos cuantos, por lo que veo. ¿Eso? ¿O ha explotado algún barril o algo? Que también puede ser. Ahí, ahí, ahí. Municiones de Magnum y de todo. Bueno, 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 bueno. ¿Él? ¿Habrá más cabrones? Para volar esto. Porque si no, es posible que me lo coma con patatitas fritas, ¿eh? Qué rico. Carga un poquito así todo. Esto también, recárgalo. Aquí abajo no parece que haya nada más. Recarga el rifle también. Por ahí hay una puerta enorme. ¿Vienen más? Bueno, y vienen voladores y todo. ¡Guau! Voy a esperarles aquí. Pacientemente. ¡Hostias! ¡Pero para, hombre! ¿Eh? ¡Hostias! Soy puto amo, ¿eh? ¡No! ¡Dejarme! ¡Dejarme pasar! ¡Dejarme pasar! ¡No! Tomad, para vosotros, jugadores. Espera, que tengo una cosa que te gusta. Toma. Odio a los bichos, dice. ¡Oh, Dios! ¡Pero cuánta gente! ¡Hala, qué patada en la boca! Pero tío, pero déjame salir de aquí, hombre. Tu chaleco está dañado. No me digas, Leon. Te gusta mucho pegar patadas, ¿no? Flipao. Hasta que te coso con el Striker. Se te quitan las ganas de pegar patas. ¡Muere! Vaya, hombre. ¿Qué filete? No, se hace con esta. ¡Adiós! ¿Te ha gustado? Espero que sí. Espero que sí. ¿Queda alguno? ¿O no? Yo creo que no. Esta movida es la caja que suelta este cuando recarga el hijo puta. El grandullón. ¿Y por allí qué? Han dejado cosas ahí abajo. A ver, ¿qué hay aquí? Hierba roja. Paul, con municiones. Esto es la zona donde te sale el de la Galdin, donde tienes que pillar la tarjeta para tal. Munición de rifle a muerte, ¿eh? Falta lío. Aquí más cosas, mira. Pistola, pesetas, no sé qué, no sé cuántos. Tengo que avanzar. Y dentro está, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Nada. ¿Y esto qué? Claro, le pego un tiro. No. Oh.
Y me matan de la forma más tonta. Es que yo, de verdad, flipo. En colorines. Le creo que ahí en esa no me he metido antes, en esta puerta. Ahora sale el jabalí. ¡Mírale! ¡Ay! Esto es lo que tenía que desactivar, coño. ¡Ah, qué bien! ¡Qué divertido! Todo, muy divertido todo. Como me pille, me mata. Como me pille, me mata. El flipao. ¡Explota! Ahí la llevas. ¿Dónde está el cerdaco? ¡No! Le podía haber pinchado, tío. Mira, mira. Ahí, ahí. Toma, para ti. ¿Muerto? Creo que sí. Bueno, 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 bueno. ¡Qué duro, tío! ¡Toma! Mierda, no está recargada. ¡Ay, que me mete una patada! Vale, ahora sí está muerto. ¡Corre, corre, 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 corre! Muerto. ¿También tienes bicho? No, no. No parece. Pólvora y demás. Coño, aquí hay que desactivar esto de aquí, joder. Bueno, desactivarlo tampoco. Apuntarlo para otro lado. Sí, ven, ven. A ver cómo te bañas en mi sangre, a ver. Toma, báñate en mi sangre. Apártate. Apártate. Y polla. No hay nada más, yo creo, ¿eh? Podemos ir. Esta vez sí. Esta vez sí que nos podemos ir. ¿Puedo saltar? Puedo saltar. ¿Eh? ¡Ay! ¡Uy! Pues iba a saltar, ¿eh? Para acá, para acá. Claro, coño. ¿Ah? ¿Qué? ¡Hala, que podía haber liado, eh! Si llego a saber esto, la que podía haber liado. Me vengo para acá, lo activo sin matar a nadie. Voy directamente ahí, lo desactivo. Me vengo para acá, activo este y ya está, y a esperar. Descubres aquí, aquí mismo, y los vas viendo. ¡Ah, tío! ¡Qué fallo! Pero bueno, es que no lo sabía. A la próxima, pues ya sí que lo sé. ¡Hostia! A ver, ¿se viene imagen? ¿Escena? No. Sí. Cata Ashley. Pobrecita mía. Pobrecita Ashley. ¿Cómo son tan hijos de puta? ¿Cómo se atreven, eh? Soy Adam. ¿Adam? Adam Sandler. No, si se llama Osmund. Igual es alguno de sus hermanos o algo así. ¡Ashley! Yes. ¡Mírala allá al fondo! La veo a Ashley. ¡Ah, no! Era un uno. Adam primero, ¿no? ¿Y esto qué pone? ¡Francis! ¿Francis? ¡Francisco! En todo caso, ¿no? Bueno, no sé. No lo sé. Hay como una entrada por aquí, pero no me deja acceder ahí. No sé. Igual hasta que no pille a Ashley por banda. ¿Cómo ha sonado eso? Con ahí. 5, 6, 7. Garrett. Garrett. Sí, supongo que pone Garrett. Tío, lo veo demasiado oscuro esta zona, ¿eh? La veo demasiado oscura esta zona. ¡Ashley! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Has venido, hijo mío. ¿Qué es lo que quieres? Yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible.
Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Jódete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo ella hizo? ¡Sable! ¡Ah, sí! ¡Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros! ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijaos! ¡Y que así sea! ¿Qué? ¡Ah! ¡Leon! ¡Corre! ¡Hostia, Eida! Vamos, Ashley. ¡Oh, oh! Bien hecho. Ahora tengo que cargar con ella. Ya al laboratorio de Luis. La llave. La llave saca. Laboratorio B. Debe ser por aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Madre mía. Está reventado, tío. Está reventado. Bueno, y Ashley también, la pobre. Las visiones del otro hijo puta. ¡Madre mía! ¡Qué lento! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que salvar a Ashley! ¡Joder, mi cabeza! Da igual. ¡Hay que salvarla! ¡Vamos, Leon! ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes, Leon! ¡Tú puedes! ¿Qué? Aún te resistes, hijo mío. ¡Yo te! Mucho está aguantando Leon, ¿eh? Pobrecillo, chaval, también. ¡Hala! ¿Qué? Son monjes, ¿no? Ya basta. Son ilusiones. Hostia. Vamos, 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 vamos. Vamos. Está reventado. Es que está reventadísimo, tío. Ay, ay, ay. No, Leon, no te caigas ahora, hombre. Estás ahí ya. No le veo, ahora. Vamos, vamos. Vamos, madre mía. Me estoy quedando ciego, Os... Solo queda entrar aquí. Llave de Luis. Ahí está. Hostias. Mira la silla. ¡Anda! Esta vez... Vamos. Será diferente. ¡Y! ¡Vamos! Ponla ahí. Ahí, ahí. Ve tú primero. Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Hostias, ¿Cómo mola, tío? Ala. Purgar, ahí es. Yeah.
¡Qué dolor! ¡Hostias! Aquí sí se la ve sufriendo, ¿eh? Pero original era... ¿Sabes, no? ¡Oh, Leon! ¿What? Se acaba el capítulo ahí. ¡Hostia! Y Leon no se ha llegado a hacer el tratamiento este. ¿Qué cojones? Increíble, ¿eh? Me ha encantado.